Jairo Pinilla es el único director de cine en Colombia que ha dedicado su carrera en su totalidad al desarrollo del cine fantástico de terror. Tiene una formación casi que empírica, porque realmente él no estudió cine, ningún tipo pues de profesión similar. ¡Zully está en el barco, vamos! Tiene una manera muy poco convencional de dirección, pues, ya que todos sus actores en su mayoría son también empíricos. También es uno de los poquísimos directores independientes realmente de Colombia. Desde que vi la primera película en cine, yo no sabía cómo demonios hacían. Yo me paraba de la silla cuando se acabó la película y me iba a ver si miraba por detrás de la pantalla a ver qué habían puesto. Cuando ya empecé a descubrir, yo me di cuenta que yo tenía una facilidad impresionante para escribir historias, para crear, inventar las películas de suspenso, de miedo. Y dije, voy a hacer una película. Entonces escribí un guión que se llamaba Funeral Siniestro. Yo esperaba pues que, no, tenga unas colas impresionantes, que va a nadie. 70 personas en los cinemas, en todos los cinemas. Yo me fui a la iglesia Virgen María, que yo adoro a la Virgen, yo la amo a la Virgencita, y hay que ver la mano que me dio. Nunca en la vida me imaginé que en 3 días comenzara a agotar boletas en matiné, vespertino, y noche, agotaba las boletas. Y entraban y salía todo el mundo gritando, hermano. Y era la primera película que yo hacía en 35 milímetros. El primer largometraje fue ese. Ya me entró a mí la cosa y yo dije, esta vaina es una berraquera. Y comencé a meterme en el maravilloso mundo del cine. Por encima de cualquier estética, algún referente cinematográfico, él es una persona absolutamente desafiante. Que necesita mucho dinero, no tengo ni a dónde caer muerto. Pero voy a hacer cine y así es. No, también a mi hermana. Aunque tenga muchos seguidores y de alguna forma sea un personaje de culto, creo que a nivel institucional él nunca recibió el reconocimiento que se merece, ni siquiera en términos pues, de la importancia que él tiene para el cine en Colombia. Que yo hice cine cuando los que están ahorita actualmente, digamos, estaban chiquitos, habían nacido, tendrían 4 o 5 años. ¿Por qué están pidiendo las películas que yo hice hace no sé cuántos años? Para mí es una maravilla. Y yo creo que yo me voy a morir haciendo cine.